Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Deus Expedio. En esta ocasión les tengo un maravilloso video sobre 50 datos curiosos de la saga de videojuegos The Legend of Zelda. Así que, sin más, comencemos. Este es un clásico, pero yo sé que todavía hay gente que no lo sabe. Link está inspirado en el personaje de Peter Pan de Disney. A Miyamoto le costó dar con el nombre. Tenía claro que lo llamaría The Legend of algo, pero no se le ocurría la palabra para rellenar el título, hasta que escuchó el nombre de Zelda. Nombre de la esposa del escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald, y pues se enamoró del nombre y lo utilizó. Link es zurdo en casi todas las entregas, a excepción de Twilight Princess y Skyward Sword. El nombre Majora del videojuego Majora's Mask parece haber sido cogido de la tribu brasileña Marajuara, que llevan máscaras con motivos tribales. La versión japonesa de The Legend of Zelda contaba con comandos de voz, ya que el mando de NES, que allá se conocía como Famicom, tenía incorporado un micrófono, y esta entrega hizo uso de él. De hecho, el enemigo Pulse Voice odiaba el ruido y podía ser eliminado haciendo sonidos al micrófono. En la versión occidental, esta opción se quitó del juego, pero no del manual de instrucciones, lo que generó confusión entre los jugadores. En la etapa inicial de desarrollo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el estudio valoró la opción de hacer el juego en primera persona, pero al final esta opción fue descartada porque no permitiría ver la diferencia entre Link adulto y Link niño. La ESRB, el organismo de clasificación por edades de Estados Unidos, amenazó a Nintendo con aumentar la edad recomendada para Ocarina of Time si no cambiaba el color de la sangre. En la primera versión del juego la sangre era roja, pero en las siguientes la compañía japonesa optó por cambiarla por el color verde. Los siete sabios de Ocarina of Time cogen sus nombres de los pueblos que recorremos en The Adventure of Link: Rauru, Ruto, Zarya, Mido, Naboru, Darunia y Zelda. El The Legend of Zelda occidental introdujo por primera vez una batería interna dentro del cartucho. Esta replicaría la funcionalidad de la edición en el disco de la versión japonesa, que permitía jugar, guardar, salir y volver más tarde en el punto que estabas. El nombre del corcel de Link, Epona, proviene precisamente de la diosa celta de los caballos del mismo nombre. Tingle, peculiar personaje que se dedica a dibujar y vender mapas, está inspirado en el compositor Koji Kondo. En Japón se lanzaron dos juegos que podían jugarse a través de Satellaview, un sistema de módem vía satelital para Super Nintendo. Este juego era The Legend of Zelda BS, inspirado en la primera entrega, y The Legend of Zelda BS Ancient Stone, basado en A Link to the Past. Ya no se puede jugar a estos títulos, pues Satellaview dejó de emitir su señal en el año 2000. Nintendo lanzó un disco recopilatorio llamado The Legend of Zelda Collector's Edition, que solo se podía conseguir a través del canjeo de puntos en el Club Nintendo. Incluía The Legend of Zelda, The Adventure of Link, Ocarina of Time, Majora's Mask y una demo de The Wind Waker.
El tiempo récord hasta la fecha en que alguien ha conseguido pasar el juego de Zelda Breath of the Wild es de 41 minutos. En Zelda Breath of the Wild podemos encontrar el mismo rancho Long Long de Zelda Ocarina of Time, pero destruido. En Zelda Breath of the Wild podemos encontrar un personaje llamado Bekato, cuyo aspecto es muy similar al de Satoru Iwata, y el hecho de que lleve gafas, puesto que en el juego nadie más las lleva, y ese estilo de peinado nos hace pensar que Nintendo lo hizo a propósito. Y esto no acaba aquí, ya que al hablar con él nos dice que existe un tal señor de la montaña que se encuentra en el monte Satoli, y si vamos allí un día en el que el resplandor ilumine el monte, nos encontraremos con una criatura que al tomarte una foto nos dará una descripción bastante curiosa, ya que dice ser la reencarnación de un sabio que murió en las tierras que ahora protege, y en la traducción inglesa dice que se le conoce como Satori, un nombre muy similar al de Satoru Iwata. En Zelda Majora's Mask hay una máscara para cada personaje de Star Fox. Zelda Phantom Hourglass es el Zelda para consola portátil más vendido de todos los tiempos, claro, siempre y cuando no tomemos en cuenta Zelda Breath of the Wild, ya que en esencia es un juego portátil. El juego de Zelda Phantom Hourglass fue retrasado a petición de Miyamoto, ya que él estaba tan ocupado con Zelda Twilight Princess que no tuvo el tiempo de ver el proceso creativo del Hourglass, así que básicamente el juego fue retrasado para que Miyamoto pudiera intervenir y mejorar algunos aspectos del juego. En Zelda Wind Waker existe un lugar llamado Club Mi Nintendo, el cual es un lugar donde puedes conseguir diferentes figuras. Sin embargo, al día de hoy, el antiguo Club Nintendo, la página donde Nintendo te daba diferentes recompensas por comprar sus videojuegos, incluyendo figuras, ahora se llama My Nintendo. Probablemente el nombre fue tomado de dicho Zelda, solo que cambiando la letra I. Se dice que Link nunca ha dicho ninguna palabra, sin embargo, en Zelda Wind Waker hay una mecánica de juego en donde tienes que llamar a una estatua y Link lo hace pronunciando la palabra Come on, que en inglés significa vamos. En Zelda Wind Waker podemos encontrar un guiño que conecta a este juego con Zelda Ocarina of Time, ya que en las vidrieras que se encuentran en la zona donde encontramos la espada maestra, podemos encontrar a los siete sabios, Ruto, Rauro, Saria, Darunia, Impa y Naburo, además de Ganon y la Trifuerza. Si traducimos el texto escrito en la espada de Ganon Fantasma a escritura iliana, descubriremos que dice Subora Gabora, el cual es el nombre de los dos herreros de la zona de la montaña de Majora's Mask, así que ya sabemos quién hizo esa espada a Ganon. Uno de los nombres que sonaban más fuertes antes del que ya conocemos era The Hyrule Fantasy. De hecho, el primer The Legend of Zelda fue llamado así en Japón, y luego nunca más se volvió a utilizar ese nombre. The Legend of Zelda iba a ser un simulador de construcción de mazmorras, algo así como un Mario Maker de Zelda. La versión japonesa de The Legend of Zelda venía con calcomanías.
La consola Famicom tenía un canal más de audio que la versión americana de dicha consola, y The Legend of Zelda hacía uso de este canal adicional, por lo que la música se escuchaba mucho mejor en la versión japonesa. En The Legend of Zelda Minish Cap, el sprite de Link dentro del juego tiene los ojos azules, pero en la portada son negros. Hablando de este mismo juego, al final de él se ve un vitral con los cuatro elementos, y cada uno con un color diferente: tierra, morado; fuego, rojo; agua, azul; y aire, verde, haciendo referencia a Four Swords. El título de The Minish Cap en la versión japonesa sería Fushigi no Boushi, que significa el gorro misterioso. En Zelda Link Between Worlds podemos encontrar la máscara Majora colgando en la casa de Link, e inclusive esta se la puede poner convirtiéndose en pintura y moviéndose por la pared. Mientras el juego estaba en desarrollo, el primer prototipo se realizó con el mismo diseño que las anteriores portátiles, Phantom Hourglass y Spirit Tracks. En la época en que Nintendo lanzó The Legend of Zelda Oracle of Age y Oracle of Seasons, Miyamoto dijo que la idea era hacer estos juegos episódicos y vender un cartucho para cada episodio, y de esta forma hacer el juego mucho más grande de lo que fue originalmente. En estos dos juegos mencionados anteriormente existe una curiosidad muy interesante, y es que a pesar de ser juegos originalmente sacados para el Game Boy Color, hay una tienda a la que solo puedes acceder mediante una Game Boy Advance. Hay que recordar que estos juegos fueron lanzados en los últimos días de vida de la Game Boy Color, y la Game Boy Advance ya estaba a punto de salir al mercado. Así que hicieron una tienda especialmente a la que solo se pudiera acceder mediante la Game Boy Advance, aprovechando de esta manera la retrocompatibilidad de la misma. Y más curioso aún es que si compras alguno de estos juegos en la eShop de Nintendo, tampoco podrás acceder a dicha tienda, ya que lo estarás jugando en un 3DS, no en un Game Boy Advance. Y el juego que se encuentra en la eShop es la versión de Game Boy Color. En The Legend of Zelda Triforce Heroes podemos encontrar al supuesto Link morado de Four Swords, el cual está ausente en el juego, ya que si hablamos con esta estatua nos dirá que tiene bastante tiempo y que se parece bastante a nosotros, y con esto asumimos que se trata del compañero perdido del Link rojo, verde y azul. Linkel, el personaje de Hyrule Warriors Legends para 3DS, iba a aparecer en el juego de Wii U como la hermana pequeña de Link, pero a Eiji Aonuma no le gustó mucho esta idea, ya que podría crear confusión con Abril, la hermana oficial de Link en Wind Waker. Sin embargo, este personaje apareció en el libro de arte japonés para Wii U, y como dije antes, este nunca apareció en dicho juego. Sin embargo, ganó tanta popularidad que la incluyeron en la versión de 3DS sin una historia clara sobre sus orígenes. Hablando de este personaje, en una entrevista a Eiji Aonuma, este dijo que en un futuro le gustaría usar a Linkel como personaje principal de la saga, o sea, que esta tenga su propio videojuego. Epona en un principio iba a ser un personaje genérico al que le podríamos poner el nombre que quisiéramos, sin embargo se optó por nombrarla Epona. Una vez que conseguimos a Epona, podemos salir del rancho Long Long desde diferentes lugares, y dependiendo de la zona que lo hagamos, apareceremos en distintos lugares de Hyrule, y la cinemática también será distinta.
Zelda Twilight Princess iba a tener los mismos gráficos que Wind Waker. De hecho, iba a ser llamado Wind Waker 2. Sin embargo, Nintendo tomó la decisión de que tuviera unos gráficos e historia más oscuros. El cielo de noche de Twilight Princess es una representación muy fiel al cielo estelar real. De hecho, en este podemos observar muchas constelaciones ubicadas en su posición original, como si de un mapa estelar se tratara. Zelda Twilight Princess apareció simultáneamente en GameCube como en el Wii. Sin embargo, la versión de Wii está volteada como si fuera visto en un espejo, ya que como mencionamos en la curiosidad número 3, Link es zurdo y en la versión de Wii ocupaban hacerlo diestro para adaptarlo al control de movimiento de Wii. En Zelda, A Link to the Past, Link tiene el pelo rosado no porque así lo quisiera Nintendo directamente, más bien era porque en esa época las consolas estaban limitadas a una paleta de colores y no se pudo utilizar el color de pelo original de Link. De hecho, en todos los afiches, guías y promocionales del juego, Link aparecía con el pelo rubio, pero en el juego no fue así. En el primer The Legend of Zelda de NES, si llamabas al archivo Zelda, empezarás la llamada Second Quest, la cual consiste en una segunda aventura con las mazmorras muchísimo más complicadas. El único juego en donde Zelda no es una princesa es en Skyward Sword, ya que al no haber una jerarquía no existe un rey, una reina y por lo tanto no existe ninguna princesa. El fallecido actor Robin Williams era gran fan de la saga de Legend of Zelda y siempre consideró que su hija sería toda una princesa y por eso la llamó Zelda. Tinkle apareció en Twilight Princess, eso sí, en una versión más realista, acorde con la temática del juego, y esto fue confirmado por el propio Eiji Aonuma, y este personaje es Mr. Cool. Existen tres juegos de Zelda desarrollados por Philips para una consola llamada CDI, pero créeme que no quieres jugarlos. Debido a que Ocarina of Time no estuvo traducido al español, recibió durísimas críticas por esos lugares, y esto provocó que a partir de ese juego todos los Zelda vinieran traducidos al español. Koji Kondo pensó en usar una canción modificada del bolero de Ravel como tema principal del juego, pero en Japón las canciones pasan a ser de dominio público después de 50 años de la muerte del autor, por lo que dicha canción aún tenía derechos de copyright, ya que Ravel había muerto hace 49 años y 11 meses y aún tenía derechos de autor. Por lo que había dos opciones: retrasar el lanzamiento del juego un mes para que apareciera dicha canción o hacer una canción nueva para lanzar el juego a la venta lo antes posible. Así que Koji Kondo hizo el tema principal de Zelda que todos conocemos en tan solo una noche. Y bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Si fue así, háganmelo saber con un like. Y nos vemos hasta el próximo video. Por cierto, dejen en los comentarios de qué videojuego quisieran ver un siguiente video de curiosidades. Así que sin más, nos vemos.